O Goberno de Vilanova toma medidas para loitar pola baixada das peaxes na AP9. O Concello aprobou en pleno unha moción para solicitarlle a Ana Pontón que apreme o PSOE para que cumpra o acordo que acadaran ambas formacións de esquerdas. Durán considera que o PSOE cedería se o BNG negalle os patos de goberno nos concellos galegos. Non é esta mal votada, non é el PSOE que lo desalojen, diputaciones e todo. ¿Cuánto tardamos en que nos baje a nosotros el recibo de la autopista? Ya veréis cómo se sienta el sobrino Abel Caballero y Ana Pontón y todos se sientan y buscan un acuerdo. Y esto es nuestra forma de colaborar, porque poniendo el juego en esto, queremos que Ana Pontón mueva ficha y presione. Durán pide ya a Pontón que deje de ser amuleta do Partido Socialista. Pontón lo tiene sencillísimo, lo único que tiene que hacer es decir, mira, hasta aquí llegó, estamos tan narices de ser la muleta tonta porque nos toman el pelo, porque está diciendo que le tomaron el pelo. Bueno, pues si se deja que se burlen de ella, cuando tiene en su mano los mecanismos para obligar al PSOE a que no discriminen a Galicia, pues si permite que lo discriminen, que no nos venga diciendo es que me engañaron. O dirigente vilanovés criticou que o líder do BNG presumise dun acordo que o PSOE non cumpriu. Que no diga, es que me engañaron, es que no sé qué, es que voy a hacer una manifestación. No tiene que hacer ninguna manifestación. Tiene que quitarle el poder local en Galicia al PSOE, que en el 80% está apoyado en el bloque, y el PSOE lleva un correctivo de cuidado. A proposta foi aprobada polos votos a favor do grupo de goberno. Dende o Partido Popular de Vilanova defenden esta moción polos intereses das súas empresas, xa que moitas vense prexudicadas pola subida das peaxes da autoestrada.